Estás en una nave espacial que vuela por el espacio exterior a una velocidad de 290.000 kilómetros por segundo. Esta es casi la velocidad de la luz. Ponte cómodo, porque el viaje va a ser largo. Durará poco más de 90 años. Es mejor usar una cápsula criogénica para no aburrirse. En resumen, necesitas volar durante casi un siglo a la velocidad de la luz para llegar a un misterioso exoplaneta que los científicos han descubierto recientemente. Han encontrado muchos planetas en los últimos años, pero este puede ayudar a la búsqueda de vida extraterrestre. El planeta parece una bola azul oscuro y tiene un nombre técnico complejo que consta de letras y números. Tiene aproximadamente el tamaño de Neptuno y orbita alrededor de una pequeña estrella de clase M, o en palabras simples, alrededor de una enana roja. El planeta está 8 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol, pero esto no significa que ardientes capas de magma cubran la superficie de este mundo. La temperatura en este exoplaneta es bastante baja y similar a la de la Tierra. Eso es porque la enana roja no es tan caliente como nuestro Sol, pero lo más emocionante es que la atmósfera de este objeto espacial consiste en vapor de agua, o helio hidrógeno. Los científicos no lo saben con certeza, por lo que lo observan activamente. Pero si hay agua en su atmósfera, entonces puede existir vida. Es poco probable que descubramos algunas criaturas grandes, pero incluso bacterias microscópicas serían un gran descubrimiento. Otra razón por la que los científicos mantienen sus ojos en este planeta es su origen. Si descubren de qué está hecha la atmósfera del planeta, entenderán cómo se pueden formar tales objetos alrededor de las enanas rojas. Este será otro pequeño ladrillo de comprensión de cómo funciona el universo. Incluso si descubren vida en este extraño planeta, será imposible transportarla desde ahí para que la estudiemos. Afortunadamente, hay otro objeto masivo cerca de la Tierra donde pueden vivir microbios, y está ubicado dentro de nuestro sistema solar. En 2020, los científicos detectaron una extraña sustancia gaseosa en la atmósfera de Venus. Estos eran residuos químicos de fosfina. Este es un hallazgo significativo porque la fosfina existe en la Tierra cerca de algunos microbios. Recientemente descubrieron fosfina en los cuerpos de los pingüinos. Muchas personas comenzaron a presentar teorías de que estos animales nos llegaron desde Venus. Pero por supuesto, esto no es cierto. También puedes encontrar esta sustancia entre pantanos y lodos. Así que fue una gran sorpresa cuando encontraron partes de fosfina residual en otro planeta. Es extraño, ya que la vida en la superficie de Venus probablemente no pueda existir. La temperatura y la presión en el planeta son demasiado altas, pero en lo alto del cielo de Venus, las condiciones no son tan terribles. Tal vez algunos microbios viven ahí. Pero los científicos también saben que los volcanes a menudo entran en erupción ahí. Un rastro químico de fosfina puede aparecer como resultado de estas erupciones. Si esta es la verdadera razón de la aparición de la fosfina, probablemente no encontrarán vida. Ahora están gastando mucho dinero en el estudio de este planeta. Pero volvamos al espacio profundo. Durante los últimos 20 años, los científicos han estado encontrando exoplanetas lejos y no demasiado lejos de nosotros. Algunos de ellos orbitan alrededor de estrellas enanas y grandes, pero algunos planetas existen completamente solos. No pertenecen a la órbita de ninguna estrella. Están abandonados en el frío espacio exterior. Otra cosa emocionante es que los científicos no han encontrado un sistema planetario similar a nuestro sistema solar. Todos los exoplanetas distantes se encuentran a diferentes distancias de sus estrellas. Sus tamaños y masas no son como los que tienen nuestros planetas. Los llamamos exoplanetas porque están más allá de nuestro sistema solar. Algunos otros objetos espaciales fascinantes son las supertierras. Si algún planeta pesa de 2 a 10 masas terrestres, es 2 veces más grande y obtiene energía de una estrella, se llama supertierra. Pero no hay más similitudes con nuestra casa. La supertierra puede consistir en gas, rocas, agua, hielo, fuego, ácido, vidrio o diamantes. Los científicos aún no han encontrado una supertierra con las condiciones ideales para los humanos. No porque todos los planetas sean malos para la vida, sino porque nuestro cuerpo ha evolucionado y se ha adaptado únicamente a la Tierra. No sabemos mucho sobre las supertierras. Contienen una enorme cantidad de energía debido a sus enormes masas, y esta energía se libera. Por lo tanto, ocurren frecuentes erupciones volcánicas y terremotos en muchos de estos planetas. Las tormentas eléctricas ocurren ahí casi todos los días. Y por cierto, un día ahí dura varias veces más que el nuestro de 24 horas. Imaginemos que estás de nuevo en la nave espacial, viajando a alguna supertierra. Entonces, aquí está, masiva. Naranja, majestuosa. Te pones un traje espacial, te subes a una cápsula espacial y cambias de opinión.
todo el planeta se asemeja a una bola de fuego hirviendo. Si tiene algo de vida, deben ser algunas criaturas invulnerables. Tú no eres así, así que vuelas lejos para buscar otra supertierra. A un par de años luz de distancia, esa bola gigante parece ser un lugar amigable. Espera, este mundo está ubicado lejos de su estrella. La temperatura ahí es tan baja que incluso las moléculas se congelan. La Antártida es como un desierto caliente en comparación con esta supertierra. Continúas tu viaje y finalmente encuentras un lugar perfecto. Es 3 veces más pesado y 2 veces más grande que la Tierra. Se compone de rocas, gases y posiblemente agua. Desciendes al planeta en la cápsula de transporte, abres la puerta y das un paso. Tus piernas son demasiado pesadas. Todo tu cuerpo ha ganado peso. Sientes como si llevaras una enorme caja de ladrillos a la espalda. No puedes caminar ni unos pocos metros, y la razón de esto es la gravedad. Cuanto mayor es el peso de la supertierra, mayor se vuelve su fuerza gravitacional. Estás presionado contra el suelo y tus músculos son demasiado débiles para esto. Además, el aumento de la gravedad provoca fluctuaciones activas de las placas tectónicas. Los terremotos y deslizamientos de tierra ocurren en este planeta con bastante frecuencia. La superficie rocosa aquí cambia constantemente. Para vivir en un planeta así, necesitarías desarrollar nuevas tecnologías para construir casas. Vuelves a la cápsula y vuelas lejos. Pero no demasiado lejos. La gravedad del planeta no permite que tu nave se eleve hacia el cielo. Son como unas cuerdas tirando de ti hacia abajo. Usas todo el combustible restante para vencer la gravedad e ir más allá de la atmósfera. Otro problema con tales mundos son los meteoritos. La gravedad atrae no solo a tu nave, sino también a los colosales objetos espaciales que pasan volando. Un asteroide gigante puede salirse de su ruta debido a la atracción de la supertierra. Puede golpear el planeta en forma de lluvia de meteoritos, pero la velocidad de caída también es más rápida, por lo que la destrucción será mayor. Pero lo peor que le puede pasar a la supertierra es la paralización del núcleo del planeta provocada por la alta presión. Cientos de miles de millones de toneladas de roca sólida pueden exprimir el corazón de este mundo. Y el núcleo siempre debe estar en movimiento para realizar su función principal: mantener el campo magnético en funcionamiento. Las tormentas solares y la radiación cósmica pueden crear graves problemas para toda la vida en la superficie. En la Tierra, estas tormentas interrumpen el funcionamiento de la electrónica y afectan la salud humana. Esto sucede incluso si aparecen pequeños agujeros en el campo magnético. ¿Y qué pasará si desaparece toda la protección? La energía de la Tierra más cercana y la radiación del espacio lejano destruirán rápidamente la supertierra e imposibilitarán el desarrollo de la vida. Todos estos eventos pueden sucederle a una supertierra con condiciones ideales para vivir, y tal planeta es una rareza. La mayoría de las supertierras tienen superficies y atmósferas terribles. Hay un planeta donde el aire es tan caliente que puede evaporar los metales. El viento ardiente simplemente divide cualquier sustancia sólida en moléculas. Tal supertierra es más como una estrella, no como un planeta ordinario. Además, hay otra supertierra totalmente cubierta de agua. No encontrarás un solo pedazo de tierra ahí. El océano inunda cualquier isla en un segundo. Y bajo el agua hay volcanes. Entran en erupción casi cada hora, liberando miles de millones de toneladas de magma. Debido al gran peso, el planeta está ligeramente inclinado. Cuando gira alrededor de su eje, el agua fluye de un lado a otro. Esto crea enormes tsunamis destructivos más grandes que el tamaño del Everest. ¿Y qué tal una supertierra donde llueven diamantes o ácido sulfúrico? La superficie de otro mundo distante es arrasada por vientos que consisten en vidrio. Hay mucho fuego y arena. Cuando el aire caliente quema las partículas de arena, se convierte en vidrio. Entre todos esos planetas, el nuestro parece ser un paraíso. Pero tal vez para algunos organismos extraños que viven en el extremo distante de la galaxia, la Tierra puede parecer un mundo terrible. La única vida de la que estamos seguros hasta ahora en todo el universo está en el planeta Tierra. Si esa vida es inteligente o no, es discutible. Pero como fuera, no es sorprendente que estemos buscando incansablemente vida en otros planetas. Hasta ahora han descubierto más de 4.000 de ellos. Pero lo que es aún más genial, la NASA ha compilado una nueva lista de 24 planetas que no son solo similares a la Tierra, son mejores. Las condiciones en ellos son tan buenas que son más cómodas que en nuestro planeta. Así que vamos a examinar algunos de estos planetas. KOI-5715.01. Este maravilloso planeta está en la constelación Cygnus. ¿Y por qué es tan maravilloso? Bueno, nuestro Sol es una enana amarilla. Y lo siento, Sol, aunque no eres malo para sustentar la vida,
hay algunas estrellas que pueden hacerlo mejor. Nada personal. El planeta KOI-5715.01 orbita cerca de una enana naranja. Las enanas naranjas son estrellas un poco más pequeñas que nuestro Sol y tienen una luminosidad un poco más baja. Pero no te preocupes, eso no significa que vayamos a vivir en completa oscuridad. De hecho, si el planeta se encuentra más cerca del Sol y tiene una atmósfera más espesa, incluso puede ser más claro y colorido que la Tierra. Nuestro Sol tiene una vida útil muy corta. En este momento le quedan de 7 a 8 mil millones de años, un poco más que la edad de la Tierra. Pero las enanas naranjas pueden vivir de 45 a 70 mil millones de años. Esto es genial no solo porque podremos pasar más tiempo en este planeta, sino también porque los planetas alrededor de estas estrellas tienen más tiempo para formar vida. Idealmente necesitamos encontrar un planeta al lado de una enana naranja que tenga unos 7 mil millones de años. Es muy probable que haya al menos algunos organismos allí. KOI-5715.01 tiene unos 5.500 millones de años. Sí, puede que no parezca lo suficientemente madura, pero está bien. Yo tampoco. Nuestra Tierra es 1.000 millones de años más joven y eso no nos detuvo. El planeta está bastante cerca de su estrella y se encuentra en una zona habitable. Un año allí dura 190 días. Imagina ir a la escuela primaria y ya obtener una licencia de conducir. Es casi dos veces más grande que la Tierra. La temperatura promedio allí es de 11 grados Celsius, que es un poco menos que la nuestra, 14 grados Celsius. Pero lo más probable es que se sienta más cálido allí porque la fuerte gravedad ayuda a retener el calor en la atmósfera por más tiempo. Sin embargo, está un poco demasiado lejos, como a 3.000 años luz de la Tierra, que son cerca de 30.000 billones de kilómetros. Sí, es mejor que traigas un gran almuerzo contigo. KOI-3010.01. Este planeta se encuentra junto a la estrella KOI-2010. Y parece ser un mundo muy agradable. La temperatura promedio en este planeta es de 19 grados Celsius, por lo que es un poco más cálido que el nuestro. Pero eso es algo bueno. Los científicos creen que en un planeta perfecto, la temperatura debería ser unos 10 grados más alta que en la Tierra. Cuanto más calor hay en el planeta, más cómodo es vivir allí. Además, hay mayores posibilidades de desarrollar vida. El radio de este planeta es casi una y media veces más grande que la Tierra. Hay algo de atmósfera, aunque todavía no estamos seguros de su composición. Pero probablemente sea como la de la Tierra. Los científicos creen que encontraremos un océano allí y puede cubrir hasta el 60% de la superficie, lo que también es genial. En un mundo perfecto, el agua y la tierra deberían distribuirse de manera más uniforme que en nuestro planeta. Un poco más de tierra significa un poco más de territorio y recursos, ¿no? Pero escucha, este planeta es en realidad muy similar a la Tierra. El parecido es tan sorprendente que los científicos creen que tenemos un 84% de posibilidades de encontrar vida allí. Por supuesto que no necesariamente será vida inteligente, pero al menos algunos animales. ¿No sería genial? Ahora, ¿cómo crees que podrían verse? Un planeta muy parecido a la Tierra, pero con una gravedad más fuerte. Si alguien vive allí, probablemente sea grande, pero tenga una estructura pequeña y patitas fuertes. Suena adorable y aterrador. Pero no podremos descubrir la verdad en el corto plazo. Hasta ahora, para nosotros, estos planetas son puntos microscópicos en el espacio. Solo tenemos algunos datos secos y aburridos sobre ellos y ni siquiera sabemos cómo se ven. Tendremos que esperar hasta que podamos encontrar una manera de acercarnos a estos planetas. Kepler-186f. Este también es uno de los mejores candidatos para tener vida. Este lindo planeta fue apodado el primo de la Tierra porque tiene un gran parecido. Son como hermanos, pero no gemelos. Kepler-186f gira cerca de una enana roja. Las enanas rojas son estrellas aún más tenues y pequeñas que las enanas naranjas. Sí, también vivirán durante mucho, mucho tiempo, pero su luminosidad también es bastante baja. Sin embargo, Kepler-186f está más cerca de su estrella que nosotros de nuestro Sol, así que no debería estar demasiado oscuro allí. Bueno, al menos no como si fuera de noche. El cielo de este planeta seguramente será de un tono rojo inusual, como las puestas de sol en la Tierra. ¿Qué piensas? ¿Te gustaría vivir en un planeta con un eterno atardecer? El tamaño de este planeta es aproximadamente el mismo que el de la Tierra. No está mal, pero no es perfecto. ¿Por qué? Porque los planetas más fríos son aquellos que son más grandes que la Tierra y tienen una gravedad más fuerte. Probablemente dirás, ¿pero no será más difícil caminar allí y aún más difícil levantarse de la cama el lunes? Por supuesto, pero por otro lado, este planeta tirará mejor de la atmósfera. La atmósfera será más espesa y más densa,
Esto significa más protección contra las aterradoras cosas del espacio, más oxígeno y más calor. Sin mencionar el hecho de que los planetas más grandes tienen más espacio para asentarse. Impresionante, ¿no? Pero, por supuesto, el tamaño de la Tierra también es excelente. Otro hecho interesante es que la inclinación de Kepler 186f es casi la misma que la nuestra. Significa que debe haber estaciones estables y un ciclo normal de día y noche. ¿Sabes lo importante que es la inclinación de un planeta? Veamos a Marte. De hecho, también se encuentra en la zona habitable de nuestro Sol. Pero su inclinación es muy inestable, y como resultado, todo el océano que podría haber estado sobre él, ahora se secó por completo. Hoy es solo un desierto rojo y no hay vida allí. Al menos, no hasta donde sabemos. ¿Ves lo importantes que son estos pequeños detalles? Este planeta también está bastante lejos de nosotros, 490 años luz. Son casi 5.000 billones de kilómetros. Así que sí, seguiremos esperando el viaje intergaláctico. Kepler-62e y Kepler-62f. Estos planetas fueron llamados los más parecidos a la Tierra antes de que descubriéramos Kepler-186f. Son muy comparables a nuestra casa. Kepler-62e es aproximadamente 1,5 veces más grande que la Tierra y Kepler-62f es un poco más pequeño que eso. Están ubicados en la constelación de Lira, a unos 1.200 años luz de nosotros. Ambos también orbitan una enana roja. Un año en Kepler-62e dura unos 122 días, incluso menos que en el primer planeta del que hemos hablado. Los científicos creen que tanto el 62e como el 62f son una especie de mundos acuáticos, lugares cálidos en su mayoría o incluso completamente cubiertos de agua. Si hay tierra allí, probablemente sean solo algunas islas. Un mundo compuesto enteramente por islas. Un sueño de fantasía para algunos, piensa en Hawái. Y una pesadilla para otros, piensa en el megalodón. Pero si eres fanático de los animales marinos antiguos, imagina lo gigantescos que podrían ser allí. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre este planeta. ¿Tiene superficie? ¿Cuál es su composición? ¿Densidad? Algún día tal vez podamos responder a estas preguntas. Y eso es todo para las super tierras. Por supuesto que la lista original es mucho más larga y puedes consultarla en internet. Lo más asombroso de todo esto es que estos planetas son mejores que la Tierra. Pero también conocemos miles de otros exoplanetas que están lo suficientemente cerca del nuestro. Y lo más probable es que algunos de ellos tengan al menos alguna forma de vida. Pero están muy, muy lejos, por lo que no tenemos forma de verificarlo en este momento. Tal vez en el futuro encontremos algunas criaturas geniales en muchos de ellos. ¿Qué pasaría si nuestro planeta se convirtiera en dos planetas separados, uno compuesto enteramente de roca y el otro de agua? ¿Podríamos sobrevivir en alguno de ellos? ¿Y cómo? Bueno, tienes suerte, porque hoy voy a responder esta pregunta ahora mismo. Entonces, imaginemos que nuestra Tierra se ha convertido en dos planetas separados que comparten una órbita. Llamemos a estos hipotéticos planetas roca y agua. Lo sé, muy original. En fin, empecemos por la roca porque es mucho más fácil de imaginar. Todo lo que deberíamos hacer es preguntarnos, ¿qué pasaría si todos los océanos de la Tierra se secaran repentinamente? Sabemos que el agua es vida, cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta. Hay tanta agua que, aunque todos los océanos y mares desaparecieran, aún quedaría parte de ella en ríos subterráneos, arroyos, etc. Pero lamentablemente no sería suficiente para que sobreviviéramos. Todas las criaturas marinas desaparecerían. Después de un tiempo, todos los demás animales, plantas y, por supuesto, las personas tendrían el mismo destino. Los bosques completamente secos estallarían en llamas tarde o temprano y arderían hasta que no quede más que cenizas. Pero bueno, no es tan malo. La vida todavía podría existir, en alguna forma. Hay algunas bacterias que ponen celosas a las cucarachas. Son capaces de sobrevivir absolutamente en cualquier condición. Por ejemplo, algunos extremófilos están adaptados a vivir sin agua. Estos pequeños pueden sobrevivir en un ambiente increíblemente cálido o ácido, sin agua o incluso sin luz solar. Sin ellos, la roca se convierte en un planeta vacío y sin vida. Aunque, quién sabe, tal vez algún día los extremófilos puedan evolucionar hacia algunas formas geniales capaces de sobrevivir en cualquier lugar. Pero por ahora, la roca es solo una roca flotante, básicamente. Espera, ¿te imaginaste un desierto caluroso o estepas al rojo vivo? ¡Sorpresa, sorpresa!
este planeta es en realidad extremadamente frío. Verás, sin agua no habría atmósfera. La atmósfera consiste en una concentración de varios gases, incluidos el hidrógeno y el oxígeno. Un poco de H2O. ¿Sabes a dónde va eso, verdad? Sin agua, sin atmósfera. Y dado que es la atmósfera la que acumula todo el calor que necesitamos, el planeta estaría muy frío sin ella. El contraste entre los lugares fríos y los menos fríos también se volvería muy marcado. Verás, el agua es básicamente un estabilizador del clima. Los océanos absorben casi todo el calor de nuestro sol. Lo distribuyen uniformemente sobre la Tierra para asegurarse de que no se enfríe ni se caliente demasiado. Entonces, así la roca se convertiría gradualmente en un desierto frío. La temperatura promedio en este planeta sería de alrededor de menos 73 grados Celsius. En ambos polos sería extremadamente baja, alrededor de menos 184 grados Celsius. E incluso en los lugares más cálidos, no superaría los menos 6 grados Celsius. Estos sitios cálidos son ahora los antiguos océanos, porque sus profundidades secas están ubicadas mucho más cerca del núcleo caliente del planeta. Momento. Espero que tampoco te imagines este planeta cubierto de nieve. No tenemos nada de agua, ¿recuerdas? Es solo una roca muy fría. En este punto solo somos una versión más grande y morena de la Luna. La Luna es básicamente una parte de la Tierra sin agua, después de todo. Oye, pero ¿qué pasa con los volcanes? Son nuestra última esperanza para mantenernos calientes, ¿no es así? Desafortunadamente, la actividad volcánica disminuiría debido a la falta de agua. Verás, las erupciones de muchos volcanes ocurren debido a las colisiones de dos placas tectónicas, la oceánica y la continental. El agua se filtra por debajo de la placa continental y participa en la formación de este tipo de volcanes. Entonces, sin agua, habría poca actividad volcánica. La roca ahora es solo un planeta lleno de montañas increíblemente altas, y cada vez que las placas tectónicas chocan, se forman más montañas y fosas. Incluso algunas muy grandes, como la famosa fosa de las Marianas. Diría, ten cuidado de no caerte, pero no hay nadie que se caiga ahí. Así que... Además, el clima ya no sería el mismo. Sin agua, no habría más nieve, hielo o lluvia, ni tampoco nubes. Sin embargo, el viento probablemente sería bastante fuerte. Ese es el destino del planeta Roca. No muy brillante. Así que vamos a ver cómo le va al planeta Agua. Hace muchos, muchos miles de millones de años, nuestra Tierra en realidad era un planeta completamente cubierto de agua. Luego, unos mil millones de años atrás, el nivel del mar descendió y apareció la Tierra. Esto ha cambiado la atmósfera de nuestro planeta para siempre. Así nació la vida aquí. Pero, ¿qué pasaría si volviera a su estado original? Bien. Para responder a esa pregunta, primero debemos aprender más sobre los planetas oceánicos. Entonces, ¿cómo se ve uno de esos? ¡Oh! Lo siento, casi lo olvido. No tenemos idea. No hemos encontrado ningún planeta de ese tipo porque son increíblemente raros. Quiero decir, ¿sí hay un planeta que podría llamarse planeta oceánico? Sí, ni siquiera voy a tratar de pronunciar eso. Aún así, no se ve de la manera que probablemente imaginas. El agua está en un estado muy extraño y único. Los científicos lo han llamado hielo caliente o agua superlíquida. Y nunca antes habíamos visto algo así. Sin embargo, los planetas oceánicos son muy difíciles de encontrar debido a muchas razones. Estos planetas requieren temperaturas y presiones muy específicas. Pero bien, solo hipotéticamente, ¿cómo sería un planeta así? En primer lugar, por supuesto, no puede estar hecho enteramente de agua. Espero que no hayas pensado que podría haber una gota de agua gigantesca girando alrededor de una estrella. Debería ser un planeta con un núcleo o algún tipo de base. Así que imaginemos que toda el agua de la antigua Tierra se ha mezclado en un océano gigante y salado. Vaya, eso sería un sueño hecho realidad para las criaturas marinas, pero no para el resto de nosotros. Los únicos animales que podrían sobrevivir en esta situación, dejando de lado los peces, son las aves que pueden nadar y alimentarse en el océano. Creo que aunque el nivel del mar aumentara significativamente, al menos un par de islotes aún podrían sobresalir. Tales islas serían los antiguos picos de enormes montañas, como el Monte Everest. Entonces, si estas aves construyen sus nidos ahí, tal vez logren sobrevivir. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Y de mí? Bueno, todavía tendríamos una oportunidad si tuviéramos suficiente tiempo para prepararnos para la gran inundación.
Podríamos estar a salvo en submarinos o barcos gigantes, cultivando a bordo y pescando en el océano. Pero sin las islas del Everest, es muy poco probable que duremos mucho. Si algo se rompe y no tenemos dónde atracar, no podemos arreglarlo. Lamentablemente, ya no tenemos agua potable. Solo podríamos obtenerla de la lluvia o filtrando el agua de mar. Pero tendríamos que guardarla en algún lugar, ¿verdad? Y todos estos recipientes de agua ocuparían mucho espacio y serían muy pesados. Pero en general, el planeta agua no es tan malo como podría parecer. Haría bastante calor. La temperatura promedio aquí sería de unos 10 grados Celsius. Y la diferencia entre las más bajas y las más altas sería mínima, desde menos 29 grados Celsius en los polos hasta 21 grados Celsius en el Ecuador. Comparado con el planeta roca, no está nada mal. El planeta agua también sería un poco más grande que la Tierra en radio, debido al volumen de... sí, el agua. La densidad de este planeta sería, por el contrario, bastante baja. La gravedad también podría volverse un poco más débil. Ahora, en cuanto a ambos planetas, si los pusiéramos en la órbita de la Tierra, después de un tiempo se alejarían el uno del otro y seguirían trayectorias diferentes. Se habrían alineado para no chocar entre sí. En uno de ellos, el año duraría 12 meses y en el otro 10 u 11. Y eso es todo. ¿Un hecho divertido? Todo esto podría suceder en el futuro. En primer lugar, la corteza terrestre está adelgazando gradualmente. Oye, me gusta la corteza delgada. En mi pizza, pero no en mi planeta. Por lo tanto, alguna vez el agua podría inundar toda nuestra Tierra. Por otro lado, en un par de miles de millones de años, cuando el Sol comience a expandirse y a convertirse en una gigante roja, todos los océanos de nuestro planeta se secarán. Está bien, respira hondo y deja de pensar en eso. Ya basta de este cuento de hadas de los hermanos Grimm. Es una pérdida de tiempo preocuparse por cosas tan lejanas cuando hoy no puedo encontrar mi billetera en ningún lado. Creí que la había puesto por aquí.